I thought it would be like poetry, that feeling of when eyes meet. They said it would feel so easy. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Lo primero de todo, desearos un feliz año nuevo. Espero que lo hayáis pasado genial y espero que este 2023 nos traiga a todos cosas buenísimas. Y bueno, pues como ya habéis visto, ya han pasado las Navidades y yo lo primero que hago cuando me levanto es abrir las ventanas de la casa para que se airee. Con tan solo 20 minutos al día es suficiente para eliminar el aire malo de las habitaciones. Si lo limpias de inmediato cada día, pues evitarás que se acumule el sarro. Y bueno, pues esto es una manera muy eficiente de mantener tu baño siempre limpio. Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. También me gusta cambiar la toalla, bueno, pues después de varios usos, a veces diaria, a veces cada dos días, depende. Y ya por último, pues hacer la cama y cerrar las ventanas y bajar a desayunar. Well, I don't know. No, I don't. I don't know. I don't. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grand master plan? Will I be washed away like the lines in the sand? Hoy va a ser un día muy largo, así que mientras desayuno, mientras me tomo el cafetito, voy a hacerme la lista de por dónde voy a empezar, porque hoy quiero limpiar la cocina y el salón. Estas Navidades, bueno, pues hemos tenido visita, hemos sido muchos en la casa y a mí no me gusta postergar las cosas, me gusta hacerlo rápido, porque si no, luego pues a uno le cuesta más hacerlo. Así que nada, hoy nos ponemos al lío corazones, que hay mucho que limpiar. Voy a empezar por la cocina y simplemente voy a poner agua calentita con un poquito de lavavajillas y un buen chorreón de vinagre. Así voy a limpiar los muebles de mi cocina, la bayeta de microfibra y siempre muy muy bien escurrida. Black and white, tell me what do you see? Blue and red and yellow, who will you be? Use your imagination, come take a ride inside the color. Take a ride inside the color wheel.
gusta ir cambiando el agua de vez en cuando, aunque bueno, pues la cocina no estaba muy sucia, pero bueno, como hice comida para muchos, pues bueno, siempre me gusta tener la cocina limpia y reluciente, porque así pues da más gusto estar en ella. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding. Si postergas las tareas pequeñas como esta, bueno, pues nunca va a ser el momento de hacerlo. Así que yo lo que te recomiendo es que al día siguiente de haber tenido todo el jaleo en casa, ponerte y hacerlo. Y así, pues una tarea menos que tienes por hacer. Don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth. I've been made for you. También es importante limpiar los pequeños electrodomésticos como el microondas, el horno si lo habéis utilizado, y darle un repasito a la nevera. Aquí voy a estar también retirando los taburetes para limpiar lo que es la parte trasera de la isla. Y bueno, deciros que utilicé en estos sillones un spray que es para proteger lo que son los tapizados de las sillas y ha funcionado perfectamente. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si estáis interesados. Es un spray para proteger los sillones de fuera del jardín, que yo lo utilicé en este caso para estos taburetes y para las sillas del comedor. What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? También voy a quitar la alfombra. Porque bueno, pues aunque nosotros en casa no utilizamos zapatos, pero bueno, hubo algún que otro accidente que cayó comida y la voy a lavar, luego la secaré, y la verdad es que estoy encantada con estas alfombras porque se lavan y se secan fenomenal. What if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we
if we don't. It was the chance we took with which we flirted, and the rush it gave that made it worth it. It is a human. Y ya por último, pues voy a fregar el suelo. La verdad es que estoy encantada con la Ulteni, con esta, con la AC1. La verdad es que es una auténtica maravilla. Me encanta, y lo que más me gusta de ella es que cuando termina que le haces la autolimpieza, bueno, pues tiene lo que son las luces ultravioletas, que desinfecta lo que es el rodillo y luego lo seca, con lo cual no huele después para nada. What if we trip? What if we fall? What if we make a mess of it all? What if we throw a winning race? What if we lose the lead we had gained? What if we trip? What if we fall? What if we don't? Y ya por último, pues voy a poner la alfombra, que ya la he lavado, la he secado, y la verdad es que da un gusto. Yo estoy súper feliz. Bueno, aquí ya me veis, está bailando. Y bueno, pues me he tomado una pausa para comer algo porque estoy sola en casa, y seguidamente pues me voy a poner con lo que es el salón, porque aquí es donde se hizo todo. En un principio teníamos pensado hacerlo en el sótano, pero bueno, pues al sótano se fue la juventud y nosotros nos tuvimos que quedar aquí arriba. Así que nada, voy a quitar, voy a desmontar los sofás y voy a aspirarlo todo. Y en fin, pues eso, a limpiarlo. La verdad es que limpiar, decorar y mantener una casa es un trabajo que requiere muchísima constancia. Por eso a mí me gusta hacerlo de una manera armoniosa. La verdad es que si lo piensas bien, un esfuerzo tan pequeño como el de limpiar y asear tu casa puede cambiar el ambiente de tu casa. La verdad es que te aconsejo que lo hagas. My dreams, and now I'm found.
También voy a estar limpiando el polvo de toda la casa, de lo que son las mesas, de la chimenea, en fin, pues de todo, porque claro, quieras que no, el polvo se acumula y mucho. That feeling of when I meet, they said it would feel so easy, like how a bird takes to the trees. They've written the songs and films and books of how it would take just one timely look to dance and fall your way into love. And that's how you'll know he's the one. It feels like way back when, I wish I had known it then. There's no such thing as a soulmate, 'cause love is what you make. Lo que son las pantallas de las televisiones, a mí me gusta limpiarlos con el limpiacristales que yo hago, porque como lleva alcohol se quedan fenomenal. Bueno, pues la verdad es que es un consejito que os doy, que si no lo habéis hecho todavía, probadlo, porque se quedan súper, súper bien. But those words never seem to land. It feels like way back when, I wish I had known it then. That time is the quickest of thieves. Y también, bueno, pues voy a aspirar, porque espolvoreé bicarbonato y para desodorizar la alfombra, y ahora pues lo voy a aspirar todo y ya se queda, vamos, impecable. I had known all of this before. I wish I had known, but at least now I know. Me gusta utilizar mucho el accesorio este de la aspiradora para repasar los rodapiés, porque la verdad es que es una costumbre que tengo, que cuando limpio el polvo también tengo que limpiar todos los rodapiés. La verdad que un hogar es el lugar que contiene, bueno, pues tu apariencia y tu sabor. Un lugar para cocinar, un lugar para sentarse, para relajarse, un lugar que contiene toda tu vida. Entonces, bueno, pues mi reflexión de hoy es que todos tenemos una forma diferente de cuidar nuestro hogar. Y para mí, mi reflexión es que es muy conveniente para mi paz mental. Yo disfruto muchísimo limpiando y luego mirando el resultado, porque en realidad no es que nos encante limpiar, es que lo que nos gusta es el resultado. Entonces, bueno, pues mira, yo creo que esta es la respuesta correcta al secreto de mantener una casa ordenada. Y aquí, pues bueno, me llegó el estor que había pedido para la cocina. No es la tela
que yo pedí, pero bueno, me lo van a cambiar, pero de momento, como es el mismo mecanismo, lo voy a poner, porque ya sabéis que yo no puedo esperarme a que nadie venga a ponerlo. Yo enseguida cojo el taladro y me pongo manos a la obra. Así que bueno, pues como veis, mirad qué bonito. Lo único que yo pedí una tela tipo lino y no me ha venido, pero nada, me lo van a cambiar y sin ningún problema, pero de momento dejaré este hasta que llegue el otro. Mirad qué chulo. Y ya por último, lo que voy a hacer es limpiar la aspiradora, porque bueno, pues siempre que pongo bicarbonato se ensucia muchísimo y no me gusta dejarlo para el día siguiente, porque si no lo hago en ese momento, al día siguiente cuando vuelva a cogerla para aspirar, pues va a estar sucia y eso me da muchísima, muchísima rabia. Entonces bueno, pues la limpio en un momentito. El filtro ya sabéis que se puede limpiar, y eso sí, para poder ponerlo tiene que estar seco, pero bueno, durante toda la noche se seca y mañana por la mañana ya está listo para volver a ejercer su función. Yo estos, lo que son los accesorios, los limpio con agua templadita y lavavajillas, no le pongo otra cosa. La verdad es que así sale súper bien lo que es el polvo, la suciedad, bueno, la mayoría es polvo, y con ayuda de un cepillito para los rinconcitos así más que no llega el trapo, es suficiente. Y lo que es la máquina también la limpio con la bayeta bien bien escurrida, y entonces se la paso y total es eliminar el polvo. I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest. When the sun is rising, I'll start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling, da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. And every time that you are closing your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest. When the sun is rising, I start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you. Places you have been. Y ahora sí que ya me voy a hacer un cafetito con leche, voy a disfrutar, voy a descansar un ratito ya que he terminado de todo. Ya sabéis que bueno, pues no hay mayor recompensa que sentarte y ver cómo se ha quedado todo, ese olor a limpio, ese olor, bueno, pues y la verdad es que no sé cómo explicarlo, yo supongo que vosotras y vosotros me entendéis. Y bueno, mirad aquí la perdición, porque supongo que a todos nos pasa lo mismo, que tenemos sobras de estas navidades y no paramos, que allá voy, que allá vengo. Así que nada, yo me voy a poner a ver unas cosas que tengo que ver en el teléfono, y mirad estos roscos de vino que hizo mi amiga Ángela. Bueno, impresionante, impresionante lo rico que está. Así que ya tengo ganas de que se acabe todo, porque si no, imaginaros que voy y que vengo. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido. Os deseo un feliz 2023. Vamos a comenzar todos con buen pie. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!